Y bueno, señoras y señores, seguimos desde acá, desde el Anfiteatro Canario Luna, en el encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas 2021-2022. Así que, sin más demoras, adelante Claudia, presenta el segundo conjunto de la noche. Se vienen estos humoristas colibriquis. En primer lugar, agradecer al equipo de padres, que sin ellos este proyecto no sería posible. A todos los chicos que formaron parte de una bandada y que por una razón u otra no pudieron seguir acompañándonos en esta aventura. A las empresas que confiaron en este proyecto, Samsung Uruguay, Segumax, Dairil, Barraca Panamá, Jerry Williams, Impresora Marca, Guapas, Radio Box. Al Club Cerrito por recibirnos en el comienzo de esta locura, pero principalmente al amigo Acuña por estar siempre al servicio de toda la bandada. A Charlie y todo el personal de IDAS por abrirnos las puertas de su casa. A Lore y Damián, que literalmente nos abrieron su casa para juntar a toda la bandada en este largo periodo de ensayos. A María, por las hermosas sesiones de fotos de estos dos años, y a Roberto por el increíble trabajo hecho en nuestro sitio web, al que invitamos a todos a visitar www.colibriquis.uy. Un agradecimiento muy especial para DiCaprio y a la Intendencia por el aguante tras el complicado momento que atravesó el conjunto semanas atrás. Este espectáculo está dedicado para todos nuestros pichones, que hoy viven su último encuentro y se preparan para la gran travesía de su último Carnaval de las Promesas. Volver a recordarles a los papás que no vengan detrás del escenario, que esperen así en la platea, que ellos van a ir hacia ustedes. Nombre del espectáculo, me lo contó un pajarito. Texto, Roy Berocay, Nicolás Firú Fernández. Musicalidad, Roy Berocay, Santiago Bodanovich, Nicolás Firú Fernández. Puesta en escena, Nicolás Firú Fernández. Arreglos corales, Santiago Bodanovich. Pistas, Santiago Bodanovich, Ruperto Rock and Roll, Roy Pablo y Bruno Berocay. Coreografías, Javier Martínez y Lía García. Vestuario y maquillaje, Sofía Páez. Peluquería, Roberto Fernández, María Luisa Gutiérrez. Escenografía, Fox Contenidos. Realización, Ángel Fernández y Igual Páez. Iluminación, Gastón Alavet. Diseño gráfico, Fox Contenidos. Master Web, Roberto Marcenaro. Fotografía, María de los Ángeles Ulloa. Dirección artística, Nicolás Firú Fernández. Lo único que les voy a pedir, capaz que suena feo, pero mientras que yo leo la ficha técnica, que realmente no importa si no me escuchan a mí, pero yo continuamente estoy escuchando un murmullo. Lo que pido es que cuando empiece el conjunto, por favor lo respetemos. ¿Sí? Porque ellos han ensayado muchos meses. Pasamos la pandemia. Hay una necesidad tan grande de mostrar, de que están, de que van a disfrutar. Entonces, no importa si no escuchan lo que yo digo, porque no me interesa, pero sí les pido respeto hacia ellos. Muchas gracias. El responsable, Sofía Páez. Bien fuerte el aplauso para recibir humorista Colibriqui. Va a empezar, ven, ven, va a empezar, ven, ven.
princesa. Ven, 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 ven. A lo alto de un árbol a cantar. Por conquistar la travesía no sobrevuela y al infinito quiero llegar. Ya te mi vino te estoy cantando una historia sin final. Que si no se vuelve imposible esta asamblea. Tiene la palabra la lechuza. ¡Compañeros plumillos! ¡Lechuza! 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 ¡Compañeros plumíferos! ¡Lechuza! ¡Lechuza! ¡Ay! ¿La pueden cortar? ¿No se dan cuenta? De que la lechuza, hace sh. Todo calladito, como la lechuza, ¿qué hace sh? ¿Qué hace sh? ¡Compañeros plumíferos! Nos hemos reunido por un asunto sumamente importante. Estamos hartos y cansados de que los humanos nos usen como excusa para desperdigar mentiras y prejuicios de los demás. Cada vez que inventan algo salen por ahí a desparramarlo diciendo que se los contó un pajarito. ¡Y nosotros no somos buchones! ¡No! ¡Ah, sí, loco! ¡Vos sos mojo! ¡Un rock and roll! Muchas gracias por su aporte, compañero buitre. Bueno, bueno, a laburar, vamos. Ayer vi que venían un libro que se llama ¿Cómo resolver el 50% de tus problemas? ¿Qué hiciste? Me compré dos. ¡Atención! ¡Águila, Gavilaña, Halcón! ¡Sí, señor! Ustedes se encargarán de sobrevolar los casos y mantenerlos informados. ¡Sí, señor! Palomas, ustedes deberán redirigir los cuadrones. ¡Ustedes! ¡Vayan a esta plaza! ¿Cómo es la que está cosa así? ¿Qué plaza es esa? ¡Monumento de Herrera! ¡Ustedes! ¡Vayan a esta plaza! ¿Cómo es la que está cosa así? ¿Qué plaza es esa? ¡El Entrevero! ¡Y ustedes! ¡Vayan a esta plaza! ¿Cómo es la que está cosa así? ¿Y esa? ¡Cagacha! ¡Ay, colibrí, colibrí, colibrí! ¡No son horas y minas! ¡Queremos encargarnos de enviar a todos! ¡Tenemos una película! ¡Tiene el acto 1! ¡Ay, no, cigüeña! ¡Tiene el acto 2! ¡Ay, no, nana! ¡Tiene el acto 3! ¡Ay, no, mamá, tanta bicicleta! ¿Y qué película es esa? ¡El Rey León! ¡Porque la cigüeña no nos pisa! ¡Colibrí, tenemos noticias! Hemos descubierto cuál es el método utilizado por los humanos para propagar un chimento. La vecina inventó un chisme. ¿Pero cuál otra vecina? Una vecina a otra vecina. La vecina al verdurero. El verdurero al panadero. El panadero a mi madre. Mi madre a mi padre. Mi padre a mi hermano. Mi hermano a su perro. Perro al gato. El gato al ratón. La ratona a la mosca. La mosca a la rana. Que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar, vino la vecina y la hizo callar. ¿Qué hace Martín Pescador? Analiza todo el juez del río, pero fue pescados. Ese, por ejemplo, es el pez que los gobierna. ¿Cómo sabes? Porque es el presidente. Aquello cuando apareces es ese mago. ¿Qué hace un pez mago? Nada por aquí, nada por allá. Estaría bueno que pescaras alguno, ¿no? Para enmendar a la bandada. Claro, ese es mi plan. Por eso traje esta silla que es súper cómoda para traerlo. ¿Los peces se sientan? Claro, ¿nunca escuchaste hablar de los bancos sardinas? ¡Ay, lo sabía! Por eso se reunían todos esos peces a la orilla. ¿Y qué peces son esos? Las mojarritas. ¡Chores míos! ¡Encarrinar! Antes de dar pelea, he venido a bendecirlos con esta tapita. ¿Y por qué tan chiquita? Porque es un santito. Además, yo nunca fui creyente. ¿Y qué puedo ayudarte? Quiero confesarme. Tengo que ir a Facebook, a Instagram, a los jueguitos y entrego mucho un trabajo a mi familia. Bueno, para perdonarte, puedo postear. Tres, la de María, el que también. Sus ideales son peso y peso.
¡Sácamelo de acá! ¡Es un gran amigo! ¡Foto acá con mi gran amigo! Queremos presentarles un nuevo plan de gobierno y es el plan techo. Para los hogares. No, techo a vos y techo a vos. Quiero que tengan la tranquilidad, la seguridad y la certeza que estamos acá para ayudarlos en lo que necesiten. Justamente, señor gobernador, con las demás aves. ¿Y este quién es? ¡Sácamelo de acá! Pero señor, es un gran amigo. Tienes razón. ¡Foto acá con mi gran amigo! Me retiro, compañero. Debo seguir tomando determinaciones como un buen gobernante. O como dice por ahí, como un buen embrague. ¿Y por qué embrague? Porque primero metemos la pata y luego hacemos los cambios. ¡Muchas gracias! Compañeros plumíferos, visto que el gobernador no va a ayudarnos y con la acción del cardenal, es momento de mostrar a los humanos el daño que hace mintiendo. Están basadas en contenidos mentirosos, prejuiciosos y sin fundamento. Todas ellas basadas en hechos casi reales. Cualquier parecido a semejanza es pura realidad. Veníamos volando por el barrio cuando divisamos una bandada de aves de carro. Todas atrapadas, atentas a sus presas, prontas para atacar. Escoba en mano y lengua sucia. La vieja chefa Alberto se prepara para el ataque. ¡Más peligroso!
ser el hijo de padre. Irrespetuoso, maleducado y piojoso. Yo no tengo piojos. El otro día, fue una clase de banque, yo he dicho malas palabras. ¿Y era verdad? No, eran puras mentiras, esa vieja. Hay que saber contar a viejas mentirosas. Ir y decir cualquier cosa sobre nosotros. Mi madre no puede sentirse mal porque tiene la panza. ¿Me lo crió? No, a él digo. ¡Pelusa! ¿Qué? ¿Usted no tiene pelusa en lo crió? ¿Yo sí les muestro? ¿Qué tiene tu mamá? No les conté. El otro día les pregunté, ¿qué es lo que tiene la panza? ¿El ombligo? Digo que es un bebé que le regaló mi papá. Ah, no, no, no. Ya vuelvo. ¿A dónde va? A decirle a tu viejo que no le regalen más bebés a tu madre porque se los come. ¡Ah! ¡Se comen los bebés! ¿Qué dijo acá? Me acabo de ocurrir una idea. ¿Son los bebés? Deja. ¿Son los ombligos? ¡Basta! Si no, ¿qué te pensás que son? El ombligo del mundo. Se me acaba de ocurrir tremendo plan contra las viejas. ¡Alerta plumífera! ¡Alerta plumífera! ¡Alerta plumífera! ¡No le van a chumar los chimentos! ¿Qué pasaría si ahora los chimentos fueran en contra de las viejas? Cuando los victimarios pasen a ser las víctimas. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué plan? Organizamos relojes. 11:15. 11:15. ¡No, tu reloj! Me entró por poner en la nariz. En serio, Se lo juro por mi madre. Por mi gato. Por Rodrigo. Que cordobés le gusta abrirnos la joda y le toma sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Tío, dejate joder con eso. Ya se suspendió una vez por lo de estornudo. No estoy preparada psicológicamente para hallar un año entero todo lo mismo. Che, tenemos que cerrar el encuentro. ¿Qué? ¿Ya? ¿Dónde está el candado? Yo cierro. No, no es un encuentro. Tenemos que hacer algo distinto. Con algo distinto te referís a no cerrar visitas hasta acá el espectáculo 2021. Y ni tampoco que me entre más chiquito del conjunto para que le cagotee a rollo de ternura. Y así ni los niños del carnaval. No, tenemos que cerrar diciendo algo profundo. Sí. No quiere decir claro que nos vamos, ¿no? Nos despedimos para volver en diciembre. Ya. Bueno, por eso queda claro que también. Sí, me fui, me voy a Curutay, a Debarro. Acaban de bajar uno de los conjuntos muy buenos en la categoría de humoristas. Estos que en el carnaval 2019-2020 estuvieron acá haciendo su encuentro evaluatorio, que es Humoristas Colibriquis. Así que nos vamos a la última pausa. Sí, a la última pausa, al último video, porque se vienen una gran murga. Se viene murga la zafada. Ya volvemos.